buenas noches, gracias por venir. Los que aplaudieron en menos de 10 minutos se están arrepintiendo. Y bueno, la verdad, no me convence mi religión. Me criaron católico, apostólico romano, o sea, cristiano. Como a todo nene bien de clase media, no robes, no mates, cualquier cagada que te mandes, se arregla con guita. Y bueno, también esa aritmética del pecado es algo que me resulta raro, ¿no? El tema de, o sea, por mentir, dos Ave María es un Padre Nuestro. Por robar, medio rosario. Ahora, tocaste un pibe, está todo piola. Te damos una sotana de regalo, ¿no? Y es que es un poco así. No me hagan olvidar. Bueno, la cuestión es que también es raro que nunca te enterás de monjas que abusen, ¿no? Eso es raro. O sea, no, la noticia no sale. Yo me puse a pensar por qué será. Y se me ocurrieron dos teorías. Infundadas, obviamente. Una es que, bueno, nada, sé, las pebetas no están tan buenas. O la otra es que, no sé, son demasiado sumisas. No sé, me imagino yo si fuera una monja y quisiera abusar de alguien, pretendería algo de resistencia, ¿o no? No sé, esa es una idea mía. Pero bueno, algo que sí me gusta del cristianismo, de la fe en la que me crearon, es el tema del apocalipsis, que es la revelación del fin del mundo. Y eso siempre me llamó la atención. Y también nos comimos varios amagues con el tema del fin del mundo. Tuvimos la peste negra, la Unión Soviética, el menemismo. Y también el apocalipsis habla acerca del anticristo. Y también, muchos amagues. Y la lista es la de siempre. Napoleón, Mao, Hitler, Stalin. Son siempre los mismos nombres. Personalmente creo que están subestimando a Tinelli. Si te pones a pensar, son todos antimilagros. Sacó campeón de la Libertadores a San Lorenzo. Se comió a la ex del amigo. Tiene un servicio de inteligencia propio, comandado por Real. Y encima tiene un ejército de mujeres, y hombres también, con tanto colágeno encima que es una prueba de balas. O sea, es un ejército imparable, ¿no? Pero bueno, el único que le podía hacer paz frente a Tinelli, en las PASO de los anticristos, ahora que las PASO están tan de moda, era Ricardo Ford, Dios lo tenga la gloria, ¿no? El comandante. Gracias, Ricardo, gracias por tanto. No lo entendimos a Ricardo, no lo supimos apreciar. Pero bueno, hablando de la Biblia, ¿no? La vida de Ricardo Ford era una recreación de la Biblia. Puntualmente la parte de Sodoma y Gomorra, ¿no? Tenía animales, prostitutas, merca hasta quedar duro como una piedra. Y bueno, la parte de Guido Zuller es una creación de él. Me parece que Guido es fusión entre animal y prostituta un poquito, pero bueno. Pero bueno, como les decía, no me convence mi religión. Entonces, hice lo que todo estudiante de ingeniería haría, que es crearse una. Decidí inventar mi propia religión. Porque puedo, así se va a llamar. Porque puedo. Y, a ver, hay un mercado para todo. Hay gente que compra la agujereadora Black & Decker. Hay gente que compra la agujereadora Black Monkey. Lo único que debe ser es la garantía, porque los nenes que la fabrican son los mismos. Pero bueno, entonces, puesto el nombre de la religión, después me puse a pensar quién sería mi público, ¿no? ¿A quién le voy a hablar? Y para mí hay dos grandes grupos en la vida. Los boludos y los hijos de puta. Los hijos de puta es un mercado saturado, la verdad es que sobran. Y encima son longevos, ¿no? Pero o sea, tenés empresarios, políticos, taxistas. Y para mí, nos hacen una prueba al nacer, ¿no? Es como, te agarran cuando sos bebé, te hacen una prueba. Si te sacás entre 8 y 10, sos un hijo de puta premium, te regalan una sotana, ¿no? Ahora, si entre 4 y 7, estás medio flojo de papeles, sos un hijo de puta GNC, entonces te haces taxista. Y te das cuenta que, sin embargo, que ambos pertenecen al mismo subgrupo, el de los hijos de puta, por el hecho de que a los dos les gusta predicar y cada tanto tienen la tendencia natural a violar a alguien. Pero bueno, sí, aplaudan, aplaudan, gracias, gracias. Eso es lo peor que voy a decir esta noche, lo peor que van a escuchar es eso. Gracias, gracias. Está bueno porque venían demasiado calientes, yo los enfrío un poquito para que no se entusiasmen. Pero bueno, entonces, por una cuestión de empatía, ¿hay alguien acá atrás? Por una cuestión de empatía, yo le voy a hablar a los boludos, con ellos me siento más identificado, ¿no? Bueno, hablando de identificar, pensé también, todas las grandes religiones, o las que yo conozco al menos, tienen una forma de identificarse, sea un gesto, un símbolo. Entonces dije, bueno, también yo necesito mi saludo. No como el de los masones, es un quilombo,
la verdad, no sé, viste, hacen tanto quilombo. O sea, no, el mío tiene que ser algo tan simple para que un boludo se lo acuerde, de hecho. Entonces me puse a pensar, y bueno, me inspiré en dos grandes cultos. Uno fue un culto que la pegó en Jerusalén en el siglo I. La imagen es muy conocida, es esta. Gracias por esa risa, te banco. Gracias. Y el otro culto en el que me inspiré, es un culto un toque más oscuro, pero que la pegó también grosso en Alemania de los 30. El saludo de ellos era este. ¿No? Tenía otro que es más controversial, pero dije, no, ya hasta yo tengo límites. Pero bueno, cuestión, de la fusión de esos dos, me imité mi propio saludo, que sería este. ¿Sí? Y bueno, nada, la cuestión, estamos reclutando, así que si hay algún interesado, por favor, se acerca. O me manda un correo. El correo es monjasperversas@bolsinectis.com.ar. Les agradezco mucho, que tengan buenas noches. Me quedé sin tiempo.